Buenos días, como habéis visto ya me he vestido, ya me he preparado y ahora voy a desayunar, por eso estamos en mi cocina. Y hoy he pensado hacerme una tostada con huevo. No todas las mañanas me pongo a cocinar, normalmente me cojo algo de fruta o un yogur y ya está. Pero los días que tengo tiempo como hoy, que por ejemplo entro a las 12 y media a la universidad, pues me gusta probarme algo más elaborado. Así que primero voy a tostar el pan. Y ahora me voy a cocinar el huevo, que normalmente lo que hago es hacer como un revoltijo. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrix holes and charts. It's all about the bumps in your heart. Y en 10 minutos o así me tengo que ir, así que ahora me estaba acabando de preparar lo que voy a llevar en el bolso y os voy a enseñar el outfit. Bueno, me he puesto ya la chaqueta porque ya me tengo que ir, pero esta es de Urban Outfitters. La camiseta que llevo ahí debajo también es de Urban Outfitters. Los pantalones son de Bershka y tanto el cinturón como los pendientes son de Brandy. Y ahora sí, me voy a la uni. He vuelto de la uni, he comido y ahora quería ir a hacerme las uñas porque tengo un problema y es que me las muerdo cuando no las llevo pintadas. Pero la verdad es que hoy tengo bastantes trabajos para hacer, así que creo que lo voy a dejar para otro día. Creo que esto ya os lo he dicho antes, pero hoy solo tenía 2 horas de uni y pues nada, la verdad es que ha sido bastante chill porque no hemos hecho mucha cosa. Y esta asignatura la verdad es que me gusta bastante y el profesor también explica súper bien. Y bueno, de momento la carrera me gusta un montón, la verdad es que creo que estoy teniendo muchísima suerte, o sea, me siento súper afortunada. Pero sí que es verdad que me ponen muchísimos trabajos, o sea, estoy a tope todos los días. Así que cada día después de la uni lo que hago es coger la agenda y hacerme una lista de las cosas que voy a hacer esta tarde. Y creo que hoy voy a intentar hacer 2 trabajos, o al menos avanzarlos. Y voy a empezar por un trabajo de historia audiovisual, que nos tenemos que mirar una peli y analizar no sé qué. Y después, si me da tiempo, voy a empezar el otro trabajo que me da mucho palo, pero bueno, cuanto antes nos sacamos las cosas de encima es muchísimo mejor. Así que vamos allá. He avanzado el trabajo de historia audiovisual y ahora me voy a pasar a hacer otro trabajo porque me he cansado ya del otro. Y en este tengo que analizar unos textos, así que me voy a poner con eso y a ver si lo puedo terminar. Y cuando lo termine supongo que haré un descanso para comer algo y después me voy a poner con otro trabajo. Bueno, como veis, al final voy a hacerme las uñas para así también salir un poco a la calle y tomar el aire un rato y después seguir haciendo un trabajo. Y bueno, esto vendría a ser un día productivo en mi vida porque es obvio que esto no lo hago todos los días. Pero sí que es verdad que los jueves no tengo nada que hacer por las tardes, así que aprovecho siempre para avanzar al máximo, trabajos de la uni, pasar apuntes y demás. Y una vez terminados los trabajos o después de avanzar bastantes cosas, lo que hago es ir a ponerme el pijama. Y normalmente a esta hora lo que hago es jugar un rato con mi perro. Y bueno, ese día cené con mi familia, así que no grabé nada de la cena. Pero bueno, lo que hago normalmente después de comer es ir al baño y lavarme la cara. Y normalmente utilizo este gel limpiador que creo que es de Mercadona. Y la verdad es que me va muy bien porque limpia y desmaquilla a la vez.
y después siempre utilizo esta crema hidratante de Clinique. Una cosa que hago todos los días es prepararme la ropa que me voy a poner al día siguiente y después preparo la cama ya para irme a dormir, pero antes siempre lo que hago es estar un poco con el ordenador, el móvil, mirando Netflix, Instagram, Twitter. Básicamente es como el momento de relax después de haber estado toda la tarde haciendo trabajos. Y bueno, ahora como estoy de exámenes no estoy mirando ninguna serie, pero sí que me gusta antes de dormir mirar vídeos de YouTube. Y la verdad es que últimamente también estoy mucho en TikTok, la verdad es que estoy enganchadísima, o sea, es que me hace muchísima gracia. Y lo último que hago antes de irme a dormir es responder mensajes. Y aquí termina mi día, así que también termina este vídeo. Así que nada, muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.